Hola, hola amigos, habla de nuevo Orlando Darío Morales, trayéndoles una página que me pareció muy interesante para convertir divisas, pero no una sola, sino que puedes configurar esta plataforma para que te aparezcan varias divisas a la vez. Se llama Free Currencies Rates. Les voy a dejar el link abajo para que puedan acceder fácilmente. Quería mostrárselo, que puedan utilizarlo fácilmente. Entonces aquí yo puedo tener, como les dije al principio, diferentes tipos de moneda. En esos momentos tengo bitcoins, tengo dólares estadounidenses, tengo peso colombiano, tengo yuan chino, yen japonés, la libra británica o esterlina, el euro. Pero si tú quieres, puedes en la parte de acá, en este triángulo donde dice escriban a moneda o país, puedes adicionarle otra moneda más. Por ejemplo, quiero colocar el dólar australiano. Entonces simplemente le digo colocarlo y ya, eso es todo. Te lo puedes personalizar. Yo lo tengo en mi escritorio para poderlo acceder rápidamente. Entonces, como pueden ver, a mí lo puedo quitar. Como pueden ver, yo puedo mirar en cuánto está el Bitcoin. Entonces un Bitcoin equivale a 641.56 dólares. Estamos a octubre 16 del 2016. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, convertir 100 dólares, entonces 100 dólares, ¿a cuánto equivale en Bitcoin? Inmediatamente te sale no solamente el Bitcoin, sino el peso colombiano y las demás monedas que te mencioné al principio, el yuan, el yen japonés, la libra esterlina y el euro. Entonces, te lo dejo para que le saques el mayor provecho. Me pareció muy práctico porque anteriormente en los convertidores de divisas me tocaba escoger la moneda, buscarla en una lista, mientras que esta ya tengo todo instantáneo. Espero que le haya sido de ayuda y para que lo compartas. Nos vemos, amigos.